Villahermosa, Tabasco, 28 de mayo. A propósito del intento de deslinde del candidato del PRI de la sombra del gobernador que le pesa como una lápida debido a los incumplimientos, mala administración, ineficiencia, ineptitud, nepotismo, mala fe y descomunales actos de corrupción que han caracterizado a la administración de Andrés Granier. En rueda de prensa, y en calidad de vocero del candidato al gobierno del estado Arturo Núñez, por el Frente Progresista, formado por la coalición PRD, PT, Movimiento Ciudadano, el también candidato a diputado federal por el quinto distrito, Marcos Rosendo Filigrana, lanzó un exhorto a los ciudadanos para que no se dejen engañar por quienes se dicen querer el cambio, argumentando un nuevo tiempo para Tabasco, cuando en el fondo siguen siendo más de lo mismo que han sido a lo largo de más de 80 años, y que han llevado al estado a los últimos lugares en desarrollo. No obstante ser uno de los estados más ricos del país, se le cuestionó respecto de la tarjeta de prepago que está utilizando el PRI para comprometer los programas sociales del próximo sexenio. Sin embargo, y al parecer no se trata de programas sociales sino de la compra del voto con engaños y aprovechándose de la necesidad de las personas, que ya no creen en los pollitos, en las laminitas, cemento y despensas, por lo que se les ofrece efectivo a través de una tarjeta bancaria de prepago denominada La Choca. En otros estados se ha llamado de efectiva, aquí le llaman La Choca, es una forma de querer comprar el voto de los ciudadanos, aparentando que van a ser también programas sociales, y en la práctica ustedes saben que no cumplen nada de eso. Ahorita ellos hablan de que sí van a instrumentar los programas sociales, pero bueno, con Daniel tuvieron esa oportunidad y no lo hicieron, lo hicieron mal, tuvieron los programas sociales nada más en lo que les interesaba lograr el voto de la gente, y al mes de que pasó la elección de 2009 a todos los programas de programa social. Entonces, es una burla, hay que decirle a los tabasqueños también que ahí está el caso de Veracruz, donde dijeron que iban a quitar la tenencia, como iban perdiendo la elección hasta mandó Fidel Herrera la iniciativa de ley, aprobaron el que se suspendiera la tenencia y apenas entró Duarte de gobernador, volvieron a poner la tenencia con otro nombre del impuesto. Como aquí que le quitaron el nombre de la tenencia y ahora se llama el famoso impuesto estatal vehicular. O sea que es pura farsa tratando de ganar el voto de los ciudadanos.